quiero enseñarte está abajo. Harry, ¿este lugar? Ah, que sí. Mi padre se pasó un poco más de lo que había gustado. ¿Cómo has...? Instaló esto cuando yo aún seguía en tratamiento, pero cuando salí hice algunos cambios. Noto los pasos de Peter al andar. Mi salario para proyectos de investigación reunía una junta diversa que nos mantuviera en el buen camino y me aseguré de que todas las investigaciones coincidieran con nuestra misión, curar el mundo. Primero me gustaría que conocieras al Dr. Young, un entomólogo de prestigio. ¿Sabes lo que es la entomología? Sí. Le Dr. Young está haciendo un estudio genial. Bueno, pues hemos llegado al punto que todo el mundo ha criticado y ha soltado pestes y a mí me suda los cojones. Que le llamen a Le Dr. Young como quieran. ¿Qué más da? Ven, sígueme. Además lo dirá en 4 frases, 5 frases. ¿Qué más dará? La gente de internet, ya sabéis. ¿Listo para hablar con Le Dr. Young? Tú debes de ser Peter. Es un placer conocerte. Te gustará este proyecto. Encantado de conocerle, Dr. Young. Harry dice que trabaja con abejas. Sí, y es una situación bastante urgente. Un tercio de la comida que comes viene de cultivos polinizados por abejas, pero la población mundial está disminuyendo debido, sobre todo, a un depredador. La avispa lobo. Así que hemos creado un método para ayudar a las abejas. ¿Quieres verlo? Pues claro. Vamos, un dron. Bidrón. Vaya, esto es genial. Esto lo usaremos para nosotros. Entrenadas para detectar y atacar a avispas lobo. Alias, avispas asesinas. Y tú nos ayudas con el algoritmo de aprendizaje de la máquina. ¿Ves esas avispas lobo holográficas? Cuanto mejor se te dé dispararles, mejor reconocerán nuestros drones el objetivo. La idea es que los drones ahuyenten a las avispas, no que les hagan daño. Vale. Pues las, bueno, son hologramas, ¿sabes? Pero las estamos ahuyentando de cogones. Vale, tampoco hay que apuntarlas demasiado, ¿eh? O sea, con estar más o menos cerca... Hay que proteger a la colmena. Parece que vale, 18, faltan 2. Allí. ¡Genial! Ya está, Peter. Ha sido una sesión muy productiva. Tenemos un montón de datos. Vale, volando a base. Bienvenidos a Entomología. Si esas avispas lobo virtuales que te has cargado fueran reales, habrías salvado unas 2.500 abejas. ¡Hala! Quiero ayudar a todo lo que pueda. Podría potenciar la velocidad de la red neural. Oh, sí, por favor. Quizás si Pete decide unirse, podáis hablar otra vez. Y si no, pues igual no. Hay tantas cosas que quiero enseñarte, Pete. ¡Vamos! Ahora veremos el área de investigación médica. Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y con menos radiación. Es de todo de lo que hablamos. Todo lo que soñamos que podría hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la idea. Pero no todo será tan bueno como lo que lo pintan, obviamente. Siendo este quien es y siendo el padre de este quien es, bla, bla, bla. Harry, ¿tienes un momento? Y tenemos al lagarto. Al doctor Connors. Kurt Connors. Este es mi amigo Peter. Peter, el doctor Connors. Nos conocemos. Antes trabajaba con el doctor Octavius. Vino un día al laboratorio a preguntar por estímulos electrotáctiles. Ah, sí. Una lástima lo de Octavius. Su trabajo prometía mucho. ¿Algún cambio desde esta mañana? Mareos... ¿Dolores? ¿Ansiedad? ¿Pensamientos impulsivos? No, nunca me he encontrado mejor. Eso es lo que me preocupa. Me alegro de volver a verte. ¿Tu médico es Lizard? Nadie sospecha de que tiene 2 putas pulseras raras y extrañas en las muñecas. Quiero decir que no va con la manga bajada. O sea... Ven a abrirme arriba cuando acabes. Nadie le pregunta, oye, ¿qué pulseras más raras? Nadie, ¿en serio? ¿Nadie? 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 Manda huevos. Vale, explora el Emily May Foundation. Creo que a todos les parece bien que el Dr. Connors esté aquí. Creo que echaré un ojo. Vale, tengo que ir a un sitio en concreto o simplemente... pasear.
Este es el prototipo original del laboratorio de Otto. Era parte de las pruebas de la escena de un crimen. ¿Cómo habrá acabado aquello? Pues porque tienen pasta. Bien. Parece inspirado por el trabajo de Otto sin los problemas de circuitos. ¿Le habrá dado uso el doctor Connors? Para sacarse un bracito, ¿eh? Que de Lizard, quizás se haya cansado de probar su trabajo en sí mismo. Vale, aquí hay más cositas. No podemos correr. ¿Has visto el nuevo calendario? El origen de la vida en la Tierra sigue siendo un misterio. ¿Cómo se abrieron paso las formas de vida orgánicas a partir de compuestos químicos no biológicos? Los recientes descubrimientos de la verdad que el sitio está guapo. Pero molaría también que me dejaran correr. Vale, así sí podemos correr, joder. Y yo andando. Imagínate venir aquí a trabajar todos los días. Le están poniendo los dientes largos. Podría empezar a pagar la hipoteca. Podrías pagarte la casa del tirón, casi seguro. Tengo que pensármelo bien antes. Vale, aquí tenemos más cosas para mirar. ¿Qué es? ¿Algún tratamiento para la radiación, quizá? ¿Será esto lo que usarían para tratar a Harry? Veamos qué está pasando aquí. Quizá pueda ayudar. Sí, pero eso sería muy largo. No creo que haya tiempo para investigarlo ahora, pero me gustaría volver y echarle un ojo más tarde. Vale. ¿Qué cosas guays hay aquí? Se está poniendo todo cachondo perdido. ¿Sí? Oye, cuando estés listo, te espero aquí arriba. Voy para allá, te veo en un momento. Ya se le olvidó llamar a Miles. Vale, pues vamos para allá. Quieto. Por aquí. No. ¿Tienes un acelerador de partículas? Lo usamos para mandar rayos de protones a la sala de tratamiento de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará en funcionamiento en un santiamén. La va a liar con el... con el acelerador. Y todo comprimido en un edificio pequeñito. Pequeñito, entre comillas. Se te ve con mucha energía, Harry. Me siento genial. Ahora ponte en situación de viajar al pasado y piensa. Antes del instituto... En el colegio. Vale. Dime, ¿sabes lo que...? Un momento. ¡Qué popular eres! Lo siento, es mi trabajo como tutor. ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo estudia en el cole sobre Gregor Mendel y los guisantes? Sí, eso creo. ¿Sobre genética e hibridación de plantas? Exacto. Pues el doctor Foster ha ganado todos los premios importantes por su trabajo con la genética de las plantas. Vaya. Oye, cuando estabas echando un vistazo, ¿pudiste darles de comer a los peces? No. No, qué va. Tienes que probar. De verdad que es uno de mis sitios favoritos del edificio. Es muy apacible y estamos haciendo un estudio inspirado en la estructura celular de las escamas de las carpas koi. Me pasaré por allí. Entiendo a qué te refieres. El algoritmo se asemeja. Culpa mía. A una división larga. Bueno, si lo piensas bien. Entiendo. Esta es la voz de Bobby en Hijos de Anarquía. Doctor Foster. Gracias, Doctor Foster. Ah, Peter, supongo. Bueno, 10.000 personajes más, pero vamos, ¿qué me ha venido eso a la cabeza? No, es un placer. El Doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y el cambio impredecible del clima, tenemos que adaptarnos con más rapidez de la que sería natural. La recombinación genética puede personalizar cultivos para que se adapten a estos nuevos retos, bien sean debidos al clima extremo o a las plagas. ¿Quiere ver el banco de pruebas? Vale.
La idea es modificar los genes de una planta para maximizar sus cualidades. Por vale. Una planta que puede prosperar en condiciones de sequía. Cogemos pieza. En esta simulación intentaremos maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con esta? Vale. No sé lo que hay que hacer. Combina los pares de bases para incorporar. Ah, bueno, te viene con los. Crecimiento como puedas. Será una planta capaz de alimentar al mundo. Te viene con los. Con los. Entonces, este. Le ponemos aquí. Interesante. Este aquí. Y este aquí. Vale, creo que lo pillo. Vale, esto es rollo puzzle. La puedes probar con un caso real. Estamos trabajando para que esta planta se desarrolle en condiciones de sequía. Las empresas patentan semillas transgénicas para sacar provecho, pero las nuestras son de uso libre. Vale, este le ponemos aquí, no creo. Muy astuto. Este iría aquí. Este iría aquí. Y este le podemos poner aquí. Un paso más cerca de alimentar al mundo. Vale. Muy bien. Mira, sé que no estás en nómina, pero ¿le echarías un ojo a un gen más, por favor? Sí, claro. Me gustaría conocer. Este aquí. Se trata de un cultivo adaptado a huertos urbanos. Este pues aquí. Y no. No. Este no podemos ponerle aquí. A ver. Este sí le podemos poner aquí. Y este tampoco podemos ponerlo. Pero le podemos poner ninguno de estos dos. Vale, empezamos. Tranquilo, no pasa nada. Este sí podemos ponerle aquí. Este le podemos poner aquí. Y este ahora. Ah, no, coño, que es naranja. No. Vale, reiniciamos, venga. Empezamos. Palito. Aquí. Este sí, vale. Y le podemos realmente poner cualquiera de los dos. Buen trabajo, Peter. Con esta tecnología podríamos acabar con el hambre en el mundo para 2035. Vaya, sé de una azotea que podrían usar para hacer una prueba real, si les interesa. Oh, lo cierto es que sí. Harry tenía razón. Nos vendrá bien tenerte aquí. Gracias, Dr. Foster. De nada, salao. La última parada. Puede que sea mi favorita. Es imponente, pero no autoritario. Alegre, pero con clase. Impresionante, pero sin alardes. ¿Tu despacho? ¿O es nuestro despacho? Harry, recuerda que las cosas que has visto hoy solo son un pequeño atisbo de nuestros proyectos. Pero no tienes que decidirte ahora, no hasta que veas lo último. Vale. Vamos, ¿y tu identificación? La necesitarás para entrar. ¿Dónde la he puesto? No me digas que la has perdido. No, falsa alarma. Aquí está. Edificio guapo, sí. Venga, me hace mucha ilusión que veas esto. Vale, vale. Pero... Cajas de pizza por ahí tiradas. Será una foto de la tía May, obviamente. Le está, vamos, ablandando el corazoncito, ¿eh? Esto es increíble, la verdad. Es perfecto, en serio, pero... Es que... Mi vida ahora está patas arriba. Durante el tratamiento, yo no dejaba de pensar en qué haría si sobrevivía. Yo no dejaba de oír a mi madre, contándome que el planeta está en peligro.
y que mi responsabilidad es salvarlo. Que lo está vendiendo muy bien todo, pero si nos unimos, algo fallará, claro. Somos capaces de hacer mucho más. O sea, tú eres el más listo de los dos. Hagamos que May y mi madre estén orgullosas. Es increíble. Pero una cosa. ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared. Pues parece que se la ha vendido. Ah, otra cosa. Aunque me temo que necesitaré algo de tiempo para dejar mi trabajo de tutor. Desde luego. El que necesite. Es una forma de decirlo, porque si realmente está haciendo de mentor, tutor de Miles. Además que han dicho ya lo de Insomnia que el Spider-Man oficial va a ser a partir de ahora va a ser Miles, así que... Por lo menos dentro de los juegos, claro. Venga, ya nos han dorado la píldora, volvemos a turrón. Algunos de nuestros investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si más secundarias. Te he enviado las ubicaciones. Es la tarjeta que concederá acceso. Vale, tenemos artilugios y cosas para mejorar. A ver. Artilugios, ¿qué podemos mejorar? Lanzatelarañas. Este ha ido bien. Pero yo creo que voy a mejorar. Sí, yo creo que este. Voy a mejorar. Vale, sí, solo hasta ahí por ahora. Nos faltan componentes, así que nada. Ah, bueno, mira, podría haber metido los componentes también aquí. Bueno, no me da cuenta, no pasa nada. Punto de habilidad, lo vamos a meter. No. Sí. Venga. Y ahora. Misiones. Y hacemos la historia principal. Perdona que no te llamara antes, pero estaba... Tengo un trabajo nuevo. ¿En serio? Eso es genial. ¿Dónde es? En la nueva fundación de mi mejor amigo. Es increíble. Te lo contaré luego. ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron a Lilla Scorpion? Gang y yo hemos seguido el rastro de su aeronave hasta el puente de Williamsburg. Vale, es para atrás. Un momento, ¿no tienes una redacción que terminar? Sí, pero el deber me llama. Créeme, ahora tienes que centrarte en tu futuro. Te avisaré con lo que encuentre. Williamsburg, eso está en Brooklyn. Cuando estuve yo en Nueva York, y puta casualidad, había una epidemia de sarampión en Williamsburg. Es la zona judía, por así decirlo, ortodoxa. Parece que no es en esta dirección, pero quiero pillar un poco de. O quizás no. Hola, estoy en el puente. Pero ni rastro de los misteriosos piratas de Safari. Ah, tío. Estábamos seguros de que era ahí. Siento haberte mareado. Da igual, los encontraremos. No,
¿Basura? Venga, tío. ¡Oh! Hay algo ahí oculto. Está bien. Pero vale, con escudo, esquivar por debajo de las defensas enemigas. El insecto. Venga, ya soy un arácnido. ¿Cómo ha conseguido tu jefe el de los pelajes esta tecnología? Un cazador de verdad sabe cómo camuflarse. Podrías haberte limitado a no lo sé. Madre mía. Hay que tener primero los mini buitres estos. Joder, tío. Buah, me ha reventado, ¿eh? No lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho nada bien. Tengo que quitarme al de los escuditos rápido. Vamos reventándoles poquito a poquito. Joder, tío, en serio. Traemos. ¿Dónde está el de la ráfaga? Allí. A la vete a tomar por culo para allá. A ver qué tenemos por aquí. Debería echar un vistazo. ¿Qué tenemos ahí? Están ocultos a simple vista. Es la hostia. Quizá me conduzca algunas respuestas. Vale, pájaro. Llévame hasta tu nido. Echaré de menos estas persecuciones en la Emily May. La adrenalina, ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos. No me canso. Poder hacer ciencia de verdad por un dinero digno. Joder, más que digno. Seguro que cobras poco, ¿sabes? Tengo una carrera estable. Vale, calma, Parker. Ya tendrás tiempo para fantasear con toda esa ciencia. Ahora el lío. Ah, qué cabrón. Me va a disparar cositas en el camino. ¿Eso es un cañón de riel? ¿Y una de verdad?
Entra por el puto edificio, tú. Ahí está el World Trade Center. Bueno, aquí una de las liadas de Sandman. De aquí al cielo, pero hasta ahí. Y nos metemos en otra base. ¡Qué buen camuflaje! ¿Te importa si echo un vistazo? Lo tomaré como uno. Más combates. Llevan dos camuflajes. Podré hacer que el traje identifique sus frecuencias visuales. No veo a tu jefe por aquí. ¿Dónde se esconde? Quiero hablar con él sobre su elección de estilo de vida. No eres digno de su atención. ¿Scorpion, sí? Vale. ¿Cazador o presa? ¿Qué es el... A ver, no tengo nada en contra de Gargan. Solo digo que le he dado más de una paliza. Pero siempre te contuviste. ¿Al no matarlo? Ah, es que eso no va conmigo. Ahora, para tu casa. Dime, ¿dónde está tu jefe? A ver. Ahí. ¿Tu robot? Quizá pueda probar una cosa. Vale, vamos a ver. Lo siento, Facarito, que sepas que esto es tan incómodo para ti como para mí. Sí, sí. Tendría que haber un... Sí. ¿Vives ahí? Nos lleva. ¡Venga, pajarito, suéltame! ¡Vamos! ¡Yo no quería montarme en esta atracción! ¿Y es que le va a caer a alguien? Voy a enviarle esta ubicación a MJ. Quizá pueda encontrar registros del edificio. ¿Dónde vamos ahora? Hola, MJ. ¿Viste los datos del sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado. El dueño murió, vendieron el edificio hace poco. Espera. Este comprador... Es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad. Manzanas enteras. No, ¿qué pasta tienen? Quise hacer un reportaje el mes pasado, pero no encontré nada. Todos con los que hablabas se... esfumaban. Vamos, id a hacer algo útil. Nos vamos a marchar enseguida. ¿Quién es esa gente? Lo averiguaré. Suerte. Hay que hablar con estos dos sigilosamente. Sigilosamente. Han instalado los escondites y han vinculado... Ataca a los enemigos con iconos de peligro y alertará a sus compañeros. Para cazar. Vale. Hay que atraer a uno de ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? He oído algo. Uno menos. Y el noquea. ¡Qué rápido! ¿Tienes algo? Dos cosas. Este grupo armado se hace llamar los cazadores. Y tienen muchos acentos distintos. ¿Mercenarios internacionales? Eso es lo que pensaba. Podría ser material de postada para tu artículo. Ya lo estoy escribiendo. Gracias. Vale, aquí no hay riesgo porque lo sube para arriba y lo noqueamos. He aceptado la oferta de Harry. ¡Qué bien! Deberíamos celebrarlo luego, cuando hayas acabado con tu trabajo actual. Claro. Hablamos luego. Y eso es... mucho equipamiento. Es como si se prepararan para una guerra. Vale, tenemos otro ahí. Pero... pero si me han... ¿cómo me han visto, tío? ¡Ese es su líder! ¡Defiéndete!
Ah, está ahí, joder. Pues no, ahí te quedas de pegatina. Esos eran todos. ¿Qué es lo que traman? Hola. Hola. Un vídeo de vigilancia del escondite en el que estaba. Parece que tienen otros por toda la ciudad. Se lo enviaré a Ganki. Seguro que podrá ayudar a encontrarlos. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Y por qué? Vale, aquí. Por arriba. ¿Tú también tienes hambre? Bueno, eso ya lo hacíamos en el primer juego, pero me recuerda sobre todo a... a cosas del Arkham. Que yo creo que era más descarado, ahí. Pero bueno, que me vendáis seguro. Parece robusto y flexible. Me pregunto si... lo podremos convertir en algo para nosotros. Guay. Hora de probar mi nuevo y reluciente juguete. Pues eso. Vale, L2, apunta y luego para disparar. Estantes asegurados, campos de camuflaje operativos. Bien. Aeronaves, drones garra, munición, raciones. Están mejor equipados que la mayoría de los ejércitos. Ese tal Kraven debe de ser rico. O tener contactos. O ambas cosas. A ver. No, quería hacer eso. No quería hacer eso. No quería hacer eso, tío. Vale, no se han enterado. Sí se han enterado. Pues nada, después de la cagada. Muy bien, porque haces lo que no tienes que hacer, amigo. Nada, me ha reventado porque no he sabido gestionarlo bien esto. No pasa nada, lo arreglamos ahora. Bueno, se me queda ahí. Que no, tío, que me equivoco. Que me ven. Que la estoy liando. Nada, me ven ya. Me he librado, no sé ni cómo. Cara, hay trampas, joder. Súper sigiloso, oiga.
hecho. A duras penas, pero hecho. A ver, ¿a dónde? Pues lo suyo sería la pantalla. Ah, aquí abajo. Parece que no hay otro camino. ¿Un laboratorio? Una máscara de los demonios internos. La antigua banda de Lee. Sí, eso ya lo estuvimos con ellos. No les quiera dar poderes a sus cazadores. La tía May estaba súper orgullosa de su trabajo en Festín. Lee la lió partísima. Solo espero que eso no signifique que todo lo que tocó acabase corrompido. Craven estudia la sangre de Lee. Quizá intenta descubrir de dónde vienen sus poderes. O cómo quedárselos. Alucinógeno. Lo peor del veneno de Scorpio. Se está haciendo hoy, se va a hacer un mega. Un mega villano. Y todo es muy verde, a ver si me entendéis. ¿Y un simple rasguño? Una réplica casi exacta. Andarían buscando debilidades. Mejor ser precavido con Scorpion. Ahí se mueve eso. Típico. Te encuentras siempre muescas en el suelo. Mira qué tenemos aquí. Hola, MJ. Tengo otro nombre. Craven. Tiene pinta de ser el jefe de esta banda y ha venido para una especie de cacería. Craven el cazador. ¿Qué está cazando? Vale. Sea lo que sea, tiene que ver con Scorpion y Lee. ¿Te importaría avisar a Miles de lo que pasa e investigar a ese tal Craven? Voy. Ten cuidado. Dicen que Scorpion no. Vamos a intentarlo. Hasta donde lleguemos. No, es que no me haya presionado. Intentar derribar lo máximo posible en silencio. ¿No me pilla este? No. Estamos como muy altos igual. Hay un escáner ahí. Mierda. No es lo que te he dicho yo. Hemos durado nada. Por el momento vamos aguantando. Vete, vete, vete. Son demasiados. Y sinceramente ahora mismo no tenemos la destreza adecuada. Vale.
Vale, pero él está mirando de frente, así que le tenemos que despistar. ¿De dónde vino eso? ¿Cuántos juegos más tenemos que provocar en la ciudad? ¿Pero por qué no me sale el cuadradito, tío? Craven dijo que lo rodeaban en su sueño. Pero si su sueño es preciso. No me sale el cuadrado para pillarle. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no esperas a que ocurra? Sucederán según sus designios, no los del destino. No te vayas, cabrón. No, no, tío, ya me has pillado. Ah, mira, le hemos derribado. Buah, de puta madre. Ah, vale, no me tiene que salir el icono como tal. Claro, antes me salía, pero ahora no. Vale, vale, vale. Ah, me han pillado. Bueno, pero lo hemos hecho un poco mejor. Curamos, importante. Bueno, vamos, no vamos tan mal, no vamos tan mal ahora. Voy a quitar el del escudito. Vale, ¿quién me queda por ahí? Alguno hay. O sea, por este. Y le dejamos de pegatina. Mierda, voy a haber pillado el cohete ese. ¡Ah! Chupinazo. Yo creo que ya poco queda, ¿no? Poco ninguno. Serían bien algunas respuestas en vez de más preguntas. Vale, están ahí abajo. Bueno, no lo hemos hecho tan mal, no lo hemos hecho tan mal. Vamos pillándole el truqui a los combates. Como todo en esta vida, supongo. Espera. Está buscando al enemigo perfecto. Entiendo lo de llevar a Scorpion y Elite Cacería. Black Cat es una ladrona. No. Con esa actitud no vas a ganar ningún premio. Buena hostia. Buen perrito, gatito, robot.
Machaca. Hay varios. Tres. Vaya dientes tienen. No, 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 no. La ha reventado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vaya dientes tiene. Vale, uno se va a la mierda. No, los tres a la mierda. Claro, me vienen más enemigos, claro. Vamos a poner el metralleto este. ¡Ah, tío! Estaba ya casi, joder. Vaya dientes tiene. Siéntate, rueda, haz el muerto. Tengo que hacer las contras a estos, como Dios manda, y reventarlos bien. No, ahí me ha pillado. Me ha vuelto a pillar. Me ha reventado. Por intentar ir a por las contras, ¿eh? Hacer la defensa. Vaya dientes tiene. Buah. Igual me tenía que haber guardado eso para curarme. Aunque ahora que estáis aquí, una pregunta. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Quizá pueda ayudar? No vivirás lo bastante para ayudar a nadie. ¿Apostamos? Vale, ¿quién me queda por ahí? Los robotitos otra vez.
Vale, uno fuera. Ahora creo que ya está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Si fallas una, fallas dos. Tres no vas a fallar. Bueno, a ver. Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Menudo equipo que se está montando ese crimen. Scorpion. No, pero de la arena es Sandman, pero claro. No, Scorpion. Por el veneno, claro. Buen viaje. Se va a mear en tu alucinógeno, amigo. Es lo mejor que sabes hacer. Y sí que vas a flipar ahora con tu viaje. Que eres un asesino. Imagínate mi decepción. Hala. Pa' echar el rato estás ahí. No, no. O sea, hacer al enemigo perfecto, supongo. Pillar cositas de todos. De verdad que este chico muy discreto no es. Quiero decir, una ventana abierta, el traje hay. Ay. Escribir al final del juego la carta. ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Mi cita casi ha llegado y tú navegando por la red? Mamá, ya nadie dice navegando por la red. ¿A qué es alguien importante? Vale, vale, te has puesto el pintalabios bueno. Te debe de gustar este tío. Miles. Shwirap, ponte el traje. Lo siento. La próxima vez te prometo que... Miles. ¡Te quiero! Dirá, ¿estará viendo porno? Pues no.
encontrado una base que pertenece a los piratas del safari, o como se hacen llamar, los cazadores. También he descubierto el nombre de su jefe, Kraven. Además, ha matado a Scorpion y va por un montón de supervillanos. Punto de habilidad. ¿Esto significa que... ¿Lee? No lo sé, pero esta lista es larguísima. Debe de ser la gente de la que nos advirtió Marco. Estaban cazando a Sandman. Ni de coña. Y Felicia también está en la lista. ¿Black Cat? ¿Tu ex? Exacto. No me escuchará si le digo que está en peligro. Pero quizá escuche a alguien a quien no conoce. Si MJ te hace llegar unas direcciones, ¿te importaría ocuparte de este asunto? Bueno. No problema. Muchas gracias. Tengo que despejarme un poco, pero avísame si hay noticias y... encontraremos a Lee Miles. Te lo prometo. Ya.